¿Estamos listos? Para todos, muy buen día. Perdón, presente. Para todas y para todos. Bienvenidos a uno de los sitios más maravillosos que tiene Colombia, que es el Pacífico. Somos Pacífico, estamos unidos. Claro, entonces bienvenidos todos. De verdad que aquí inicia esta aventura pacífica. Aventurarse por el Pacífico colombiano significa entrar a un mundo en el que conviven las lluvias, los manglares, las gaviotas, los cetáceos, el mar que irradia sus colores al cielo y las prácticas sociales cotidianas con carencias económicas y de infraestructura que exigen soluciones. Nuestro destino final, una isla con muchas historias, sitios paradisiacos y paralelamente celdas que albergaron sufrimientos y ansias de libertad. Gorgona. Buenaventura nos dio la bienvenida. Este puerto refleja la paradoja del Pacífico. Simultáneamente, está lleno de riquezas como el Parque Natural Uramba Bahía Málaga. Recoge 2.000 millones de dólares anuales por impuestos de aduana y por culpa del abandono del Estado, es víctima de una guerra entre temibles bandas que enluta, afecta vidas, futuros posibles y sueños de modificar con paz la realidad. Luego de 4 horas y media en lancha, en un viaje abanicado por paisajes silvestres y el intenso verde selvático, arribamos a otro municipio colorido y con gente muy amable. Esta voz guapireña nos saludó a los estudiantes de Ingeniería Ambiental, al profesor Armando Fonseca, la estudiante de Antropología Irene Ariza, el médico Jairo Moreno, el explorador de las profundidades del mar Ricardo Valencia y al equipo de Link U. Si el sol es siempre igual, no importa si es recuerdos o algo que vendrá. No importa dónde estés, si vienes o si vas. La vida es un camino para andar, pero siempre estarás en mí. Esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz. Sí, estamos en el municipio de Guapi. Esta es la población más cercana de Isla Gorgona y hemos hecho contacto con el colegio del municipio y muy amablemente nos han atendido. Ustedes tuvieron la oportunidad de ver de que nos recibieron con un canto de amigos. Y lo que queremos es aprovechar un poco más ese acercamiento, que nuestros estudiantes lleguen a ellos a nivel de unos grupos pequeños tocando unos temas muy específicos. Por ejemplo, un tema va a recoger información sobre la salud, cómo se maneja todo el tema del servicio médico, de la natalidad, de cuáles son los recursos que tienen, cómo son enfermedades que de pronto sean típicas de la región. Habrá otro grupo que se encargará de recoger información sobre la parte de educación. Queremos hacer grupos de 4 personas, pero muy rápido. 4 personas, pero rapidito. Chan, 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 chan. Vale. 4, 4, 4, 4. Listo. El tema que le salga. Aquí con el profe, ¿me recuerdan nombres? Jairo, yo me los aprendo. Irene. Entonces, el profe les da la indicación a ellos y después la indicación a ustedes. ¿Y a ustedes les salió? Listo, conmigo. Vale, ¿cuál es la idea? La idea es que con arte y cultura
un poco que vamos a hacerles preguntas, a interactuar con ellos. Recuerden que ellos son jóvenes, ¿vale? Como para que tengamos el contexto. Entonces vamos a preguntarles acerca un poco qué juegos, ¿sí?, tienen ellos aquí. ¿Cuáles son las manifestaciones artísticas? ¿Tienen Casa de la Cultura? Es interactuar con ellos y también que ellos se sientan cómodos y no se sientan allá solamente que están ustedes quitándoles, sacándoles información, sino cuéntenle ustedes qué hacen, qué es ingeniería ambiental, qué, por qué en Bogotá, así. Listo, listo. Pues es una manera también que los estudiantes nuestros tengan un contacto con la parte social. En el Parque Natural Nacional Inca en la Gorgona, de alguna manera, es todo lo que tiene que ver con ecosistemas, con Parque Nacional, etcétera, pero hay poca posibilidad de hacer contacto con la población nativa. Entonces, por eso hicimos una modificación en el programa. No fue fácil hacerlo por los desplazamientos, por los tiempos, y que consideramos que la mejor manera de llegar es a un colegio. Ellos, los estudiantes nuestros, pues son graduados hace relativamente poco, 2-3 años, entonces pueden tener un mejor acercamiento que con otro tipo de población. Digamos, ellos se actualizan en el lavado del zinc, porque se dice que en el zinc va el meado de la rata y eso nos mata. Entonces hay casas que sí se hace lo del lavado del zinc, o se le echa límpido al tanque. Digamos, en época de sequía, ¿cómo hacen? ¿Cómo se abastecen? La del río es como para lavar, para utilizar en los baños y así. Y la de cocinar, pues mucha gente o compra, o hay gente que recoge, entonces mantiene los tanques llenos. Aunque su registro civil es de 1772, Guapi sufre una patología que no ha podido ser curada por ningún gobierno: la falta de acueducto. Los procesos alternativos y creativos son una salida. Características humanas excelentes, pero tenemos muchas falencias en servicios públicos. No contamos con acueductos, no contamos con alcantarillado completo. En fin, nuestras necesidades nosotros las sabemos sortear. Nuestro acueducto son las aguas lluvias. Y allí con lo que tenemos, con lo poco que tenemos, porque aquí no hay medios, no hay, ¿cómo se llama?, de trabajo. No hay fuentes de trabajo, no tenemos muchas. Pero con lo poco que hay, nuestra gente, con la minería, la pesca, la agricultura, la madera, ahí sobrevivimos, somos gente de bien. No, los muchachos son muy agradables, un poco penosos al principio, pero empezaron a hablar y a comentarnos pues sus falencias y lo que querían saber de Bogotá y cómo es la universidad. Y los muchachos son muy agradables, muy bacanos. Los muchachos nos contaron que tienen 4 instituciones, las cuales tienen diferentes énfasis. Esta institución en particular tiene un énfasis agropecuario, en el cual pues les dan cierta capacitación, les dan la oportunidad de tener pues su granja privada y tener su mantenimiento de diferentes días, van diferentes cursos. Esta granja los desestresa, les enseña esa importancia agropecuaria pues, que puede tener el desempeño económico acá de Guapi. Los muchachos les hace falta mucho la estructura educativa en lo que es en deportes, no tienen deportes, exigen lo que es boxeo, exigen más participación del municipio para lo que es intercolegiados. La especialidad del colegio es la agropecuaria, y la agropecuaria lleva todo eso sobre el cuidado del medio ambiente, todo eso, la plantación de alimentos, frutas. Aquí a veces entre todas las instituciones que hay en el pueblo se reúnen y hacen limpiezas al pueblo, esas cosas, esas actividades. Un par de horas en este centro educativo no fueron suficientes para retratar los vestigios que políticos y gobernantes han dejado en el municipio. Aunque a los estudiantes autónomos les causó indignación conocer las promesas incumplidas de las clases dirigentes, se reconfortaron con el optimismo y la lucha constante de los guapireños. Ahora sí, entremos a la Isla del Silencio, el regocijo, el esplendor,
y el pasado que se preserva mediante el Museo Casa Payán y la prisión. Parques Nacionales pertenecen, estas 58 áreas protegidas pertenecen a 6 territoriales. Nosotros pertenecemos a la territorial del Pacífico con sede en la ciudad de Cali. Hay dos versiones sobre el posible origen de la isla. La una es que puede tener un origen volcánico por la presencia aquí de unas rocas magmáticas ígneas llamadas comatiitas. Estamos acá en el poblado. Estas rocas tienen presencia acá en la parte suroccidental de la isla. Pues la idea es que ellos conozcan, como colombiano tengan la oportunidad, porque la isla es muy visitada por europeos, americanos, pero que el colombiano tenga la oportunidad, es decir, de conocer la isla, se dé cuenta de los valores que tiene la isla, para que él empiece a aportar hacia la conservación. La idea es que cuando lleguen acá, y más ingeniería ambiental, llámese ingenieros ambientales, biólogos, ecólogos, toda la gente que está a las carreras que son afines a la conservación, pues hombre, vengan y participen activamente, y se ha de haber oportunidad para que ellos mismos elijan en cualquier momento pueden cómo venir a prestar un servicio acá, puede ser como guardaparque voluntario, es un programa que tiene Parques Nacionales. Según la historia, la isla Gorgona estuvo habitada por la cultura precolombina Tumaco-Latolita. En 1524, Diego de Almagro, quien se dirigía hacia el Perú, arribó a la isla para aprovisionarse, descansar y planificar el paso. Su estadía le permitió bautizarla como San Felipe. Dice la historia que llegó con aproximadamente 180 hombres, de los cuales la mayoría murieron. Murieron por la picadura de serpientes. En Gorgona hay 14 especies de serpientes, pues hombre, clasificadas. Hay 4 venenosas, hablamos de la talla X, hablamos de las 2 corales, la verdadera y la falsa, y hablamos de la pelamis, que es una serpiente oceánica, la vemos en el mar, es una serpiente muy tranquila, muy hermosa, de color amarillo y negro. Es Pizarro quien le coloca Gorgona a la isla. Él se acuerda de la mitología griega, de las medusas, las diosas del terror, que en vez de peinar cabellos, peinaban serpientes. Le colocó Gorgona a la isla. Simón Bolívar le regaló Gorgona y Gorgonilla a Federico de Cross como reconocimiento a su labor en la batalla del Pantano de Vargas. A finales del siglo, sus hijos la vendieron al comerciante de oro Ramón Payán. Las dos familias vivieron allí hasta 1959, cuando apareció la ley insular que la convirtió en patrimonio del Estado colombiano, el cual, en vez de privilegiarla, la transformó en cárcel. El Estado colombiano coge la isla Gorgona y la convierte en una prisión de máxima seguridad. Se dice que se echa en base a un plano de un campamento nazi. El penal está aquí y es un sendero interpretativo para todos los visitantes, y pues ahí los guías le cuentan la historia de esos 25 años tan fuertes, tan de tanto impacto que fue el penal del 60 al 85. Antes de dormir, un tiempo para la praxis de la experiencia. El colegio tiene énfasis en agricultura, y ellos mismos hacen sus cultivos de plátano, sus criaderos, y entonces ellos nos contaron que a finalizar el año ellos mismos venden eso y lo reparten entre todos, pues, para que sea equitativo. Los problemas de saneamiento básico, pues, son la principal causa de las enfermedades, pues traen vectores como las ratas y los mosquitos. Entonces, pues, ellos nos dijeron que las principales enfermedades era el paludismo y la fiebre tifoidea. Nuestro tema era arte y cultura. Entonces, lo que nosotros hicimos fue hablar con 2 estudiantes del Colegio San José cuáles eran, pues, los principales aspectos culturales y artísticos que se manejaban en la región. Ellos, pues, nos explicaron básicamente cómo se han ido perdiendo algunos valores ancestrales y culturales, especialmente por la incidencia ya de pronto factores externos. Nos hablaban, por ejemplo, de la minería ilegal. Pues los jóvenes se desmotivan de prácticas culturales que sus ancestros han venido desarrollando. Sin embargo, uno en Huapi puede todavía encontrar, lo que es Huapi Timbiquí, puede uno todavía encontrar muchas muestras representativas de la cultura. Son muchachos que, a pesar de que no cuentan con la mejor educación, es decir, de que carecen de educación superior, hablan con mucha propiedad. Me sorprendió mucho un muchacho
Pues yo no sé, yo creo que hablaba hasta mejor que nosotros, que somos los que estamos estudiando ingeniería ambiental, utilizaba términos que yo jamás había escuchado en mi vida y me pareció grandioso. En 2005, el Estado colombiano entregó en concesión a Aviatur el Parque Natural Gorgona. Este contrato reconoció derechos a los guapireños y a su vez les restringió oportunidades. Digamos que la comunidad de Guapi principalmente no se sintió muy beneficiada porque efectivamente la concesión aumentó mucho las tarifas. Entonces, al ser muy costoso, pues no es asequible para la gente de la región, aunque la gente de la región tiene beneficios, como que no pagan el ingreso al parque, algunos no pagan lo que valen los senderos, pero pues venir a pernoctar y a comer como visitante, pues obviamente para ellos está pues totalmente por fuera de su presupuesto. Desde aquí sería muy importante ir como pues haciendo la filita y pues si alguien ve alguna serpiente o alguna culebra por ahí, no vayan a gritar porque ellas son totalmente pasivas, aquí nunca han atacado a nadie. Si nosotros las pisamos, las molestamos, créanme que ya se van a inquietar y esas son, pues a veces toman su reacción por defensa propia, atacarlo a uno. Pero si vemos una talla X por favor o algo así, no hagamos bulla porque ya en ese momento, durante el día ya están durmiendo, ya son de hábito nocturno, como le decía el compañero. Esto aquí eran unos talleres. Entonces, aquí habían presos, por su buen comportamiento que demostraba, podía hacer labores fuera del área del penal. Entonces, en estos talleres se daban pues, artesanías que trabajan ellos mismos, que hacían camas, muebles, morcho, cantidades de cosas en madera. También había presos que dedicaban a cultivar jardines, hubieron granjas. Mejor dicho, la cárcel llegó a tener 2.300 presos y el 40% de ellos trabajaban. El inicio del recorrido hacia Playa Palmera se hizo en el punto donde comenzaba la tragedia de quienes arribaban allí condenados por diferentes delitos. Ahí había un letrero, que unas letras muy grandes, que lo primero que observaban, que decía: aquí corrijo todos mis errores y empieza una nueva etapa de mi vida. Ya ellos ya con ver eso ya totalmente ya venían con otra mente, que su vida le iba a cambiar totalmente. Tenemos una mariposa endémica también, un gusano marino, una especie de escorpión y un cangrejo pulmonado. Son las especies endémicas, pues, como les decía, no lo hay en otro lugar sino en Gorgona. Pero el más llamativo, el que la gente más quiere ver y por su color y lo hermoso, es el famoso lagarto azul. Pues no es tan difícil, pero se puede ver. Es de este grande, por eso también se camufla muy rápido, ¿no? Estamos haciendo una actividad ecológica de hacer una caminata por el Parque Nacional Gorgona. Más o menos son 5 kilómetros que vamos a caminar, donde vamos a conocer diferentes variedades de aves, lagartos, plantas, cantidades de cosas. Entonces, la caminata es muy bonita, pues vamos por un bosque que es muy húmedo tropical, donde puede llover o lo puede hacer un buen sol. El clima está un poco pues suave porque no ha hecho ni sol ni mucha lluvia. Estamos encontrando muchas quebradas por este sendero y todo, y el grupo va totalmente bien organizadito. ¿Sí saben qué son los manglares? ¿Los conocen? Son ecosistemas pues que son muy, un ecosistema de manglar pues donde hay mucha vida, ahí pues hay muchos seres, que ahí donde se crían los moluscos, las ostras, cantidades de, y pues hay un ecosistema que hay un equilibrio, es como una cadena, una red donde... Por supuesto está que vivan de manera directa y no a través de lo que uno pueda darles en un tablero de clase o con unas diapositivas en el mejor de los casos, sino que tengan un contacto directo, que observen, que indaguen, que estén en contacto con las personas que están trabajando acá
en la isla, de manera que ellos van a tener posibilidades de académicamente hacer contactos con muchas áreas del conocimiento. El destino es llegar a una playa que se llama Playa Palmera, de cruzar la isla que queda al otro lado, donde a ese otro lado ya es mar abierto, ya totalmente un mar muy distinto al que tenemos a este lado oriental. Entonces allá el oleaje va a ser fuerte, las olas, y se va a disfrutar. La idea es llegar a esa playa para disfrutarse, pues, de un buen baño. El sendero sedujo a los expedicionarios con las especies que interactúan, se atacan, huyen o adaptan a este paraíso. La rana elegante, las termitas, libélulas, micos cariblancos, murciélagos y la ballena jorobada o yubarta se acompañan de árboles y plantas como los yarumos, pácoras, botoncillos y el árbol de peine de mono. Todas estas manifestaciones de vida invitan a la preservación de esta tierra que se aparea con el mar para extender la existencia. La llegada de basuras y desechos a Playa Palmera es recurrente con el oleaje, un factor que se podría controlar con acuerdos entre diferentes países o jornadas de concientización, puesto que los residuos provienen de visitantes fugaces o islas cercanas. Aún así, las jornadas de limpieza son frecuentes para tratar de minimizar esta problemática. Toda esa basura es traída por las corrientes que llegan a esta playa, tanto de la Gorgona como a las otras playas, pues, que tenemos cercanas. Entonces la idea es, de toda esta basura que nosotros miramos aquí en la playa, hacemos jornadas de limpieza cada 15, 20 días para dejar totalmente esto limpio. Desde la salida anterior tuvimos la posibilidad en esta playa de hacer, es una playa que es la tercera en el país que está certificada en el tema de autosostenibilidad, y el aporte nuestro en la ocasión anterior fue hacer una limpieza de playa. Son cerca de 1200 metros en los cuales el mar está trayendo desechos que hay que de alguna manera llevárselos a una zona donde no tenga impacto, y ese fue uno de los aportes que hicimos en conjunto también institucional con Parques Nacionales, con Policía Nacional, con la gente de Aviatur, con algunos pasantes que en esa oportunidad estaban. De manera que no es solamente venir y conocer y qué rico, qué bonito, sino que nosotros hagamos aportes también a todo esto. En esta isla también hay un espacio para el estudio de las tortugas marinas. De manera cautelosa, un equipo especial se encarga de hacer seguimiento a aquellas que vienen a desovar. Contribuir a la preservación de esta especie, casi que en vía de extinción, es el reto del grupo de trabajo. Ahorita vamos a iniciar el recorrido, que es ir al museito, y ahí pasamos a la prisión. Entonces el museito empieza en el segundo piso de la Casa Payán. Van a ver fotos de esa época. Hay una foto de un señor que se escapó, que está ahí, que se llama Eduardo Muñetón Tamayo. Hubieron muchos, de los cuales en la historia, pues, solo él y, o sea, hay como cinco más o menos que logran escaparse. Y está el diablo, uno que, pues, llegó con Pirri, pues, y Eduardo, y los otros tres, pues, no se supo la historia. Gorgona es una palabra polisémica porque significa aventuras, historias, museos y actividades para realizar. La Casa Payán está llena de objetos y datos. La cárcel, inspirada en los campos de concentración nazis, deja ver los 24 años de torturas, castigos, enfermedades y riñas, pero también cómo la manigua devora ese pasado funesto, se unge con el agua y se rebautiza como la Isla Ciencia. El sonido de esta campana nos conecta con lo que sucedía en Gorgona en la época de la reclusión. En las paredes de la Casa Payán, cuando se cuenta la historia, el visitante imagina el badajo moviéndose hacia lado y lado para llamar a los presos a los diferentes momentos programados para la comida. Y esa ollita que hay aquí, esa pequeñita para ir de cocinado. Y más adelante vamos a ver la cocina, todo eso. Y los de cocinaban los que se morían. Claro. Esta cultura, esta imagen, fue hecha por el grupo indígenas.
como a una diosa, un homenaje a ella. Ante ellos dejaron pues esta parte aquí como para también demostrar pues su cultura que ellos tuvieron acá. Entonces fue hecha por los indígenas. Y estos dibujos o estas tallas eran pues los que ellos hacían pues en la artesanía, pues las camas, los muebles, la silla, cantidad de cosas. Le metían pues esos dibujos, esas tallas que vemos allí. Máquinas de coser y escribir, implementos de cocina, tallas de madera, una centrifugadora para hacer exámenes de sangre y pirograbados son algunos de los elementos que muestran el testimonio de ese otro integrante del paisaje que, al igual que el mar, permanece en calma o se embravece y destruye, el hombre. Después que se cierra la cárcel, ya cuando entró la unidad de parques, en ese entonces no eran parques, sino era Linde Arena. Entonces se colocaron estos avisos, como para de una vez vamos entrando a quién es, cómo era pues esa parte. A ver quién nos lee si... O vosotros los que entráis, deja toda esperanza. Dante. Casa Payán rememora la historia del penal. Adentrarnos en los vestigios que quedan de la cárcel es ingresar a ese mundo vegetal que existió hace unas décadas y que no pudo ser disfrutado y mucho menos visto con agrado por aquellos a quienes el destino los trajo hasta este sitio. Ahora, las paredes, los tejados y aquellos espacios apesadumbrados son devorados por una jungla verde, viva y hospedajes de aves, reptiles y primates, especies nativas de este lugar. Antes es que la vegetación ha venido pues recuperando, entonces pues vamos a ver cierta parte, lo que se ha conservado de esa época, lo que se ha conservado hasta ahora. La idea era para que ellos conocieran cómo fue esa época y lo que hoy en día, como la naturaleza se está recuperando, está creciendo en la forma que le arrebataron, le quitaron, porque tuvieron que hacer mucho daño al ambiente, cortar, talar árbol, y ahora pues se ha venido recuperando. Entonces la idea es que ellos vean cómo la naturaleza es tan fuerte y cómo uno tiene que conservarla para que pues no tener que tener más adelante pues esa falla de talar y no poder sembrar y cosas de eso. Entonces la idea es que la naturaleza pues conserve su parte. Los sentenciados utilizaron conocimientos que adquirieron de los animales y plantas para causarse daños en el cuerpo y ser enviados al único lugar donde encontraban paz emocional. Bien, esa área era la enfermería, que también queda dentro pues del penal. Bien, todos algunos presos cuando venían acá a la enfermería, acá había un trato más especial, por decirlo así, más bueno, porque los médicos que trabajaban acá, con ellos podían dialogar. Entonces cuando iban a trabajar al bosque, que cogían las culebras que no eran venenosas, se hacían morder de ellas para venir acá. Otros que se hacían heridas para llegar acá a este lugar, porque acá la pasaban pues mejor. Para preparar los alimentos, este primitivo objeto devoró día y noche, segundo tras segundo, durante 24 años, hectáreas de robles, pácoras y otras especies. La tala indiscriminada y sin reforestación lapidó poco a poco una parte del corazón verde de Colombia. Estos fogones ardieron las 24 horas. Ellos nunca los apagaban durante los 24 años, imagínense. Como eran en leña, entonces para apagarlos y volverlos era muy difícil por la humedad, entonces siempre tenían que estar prendidos estos fogones. Entonces imagínense que eso también ayudó a acabar con todo lo de este bosque. La verdad tenía más referencia por la parte del Parque Nacional Natural a la prisión. Pues sí había escuchado el referente de que había sido una prisión, pero la verdad no conocía pues cuáles eran las causas ni en qué época se presentaba la cárcel, funcionó la cárcel. La idea es que esa historia, que la gente pues con amor se la cuenta al visitante, a la persona que quiere saber, como para que no se repita esa historia más aquí pues en nuestro país. Fue lo peor que pasó pues en esa época del 60 pues
y ahora una inmersión en ese azul profundo, lleno de misterios, ecosistemas y plantas, que sirve además para transportar pasajeros y mercancías. Y yo creo que esta es por aquí y esta es por acá. Tú traes equipo básico, ¿cierto, Jorge? Sí. ¿Las dos están muy chiquitas? Sí, señor. Muy grandes, muy grandes hoy. Esta es 9, 10, 10, 10, 10. 7, 8. Siéntate y la coloca a su lado. Antes, un manual de instrucciones a punta de narración oral, para conocer las señas que se hacen para mantener al grupo unido, usar efectivamente el tanque de oxígeno, nadar con tranquilidad y conocer las riquezas subacuáticas que exigen más hombres y mujeres comprometidos con la extensión de su existencia, que es también la del ser humano. Dependiendo de la visibilidad y dependiendo de las condiciones. Pero nosotros nos vamos a acercar donde esté la parte muy bonita de tanto de fauna como flora subacuática. Por eso se habla de mini curso o discovery, ¿sí? Es que ustedes puedan estar bajo el agua respirando aire con una unidad de scuba. Realmente lo que vamos a ir es a ver, no vamos a descender profundidades ni a romper marcas ni nada. Ese cosito que tú ves como de malla abajo, que es como entre el gris y todo, son las rodillas. Ya mira, lo que primero hay que hacer. Y no me gustan las cámaras. Espero no asustarme tanto, es la primera vez que voy a bucear, nada, espero encontrarme muchos peces de diferentes colores, diferentes tamaños, encontrar y conocer cómo es en realidad el ecosistema allá abajo, ya que pues aquí uno no observa nada, cómo es la vida allá, y nada, conocer más que todo. El traje neopreno nos protege la piel y nos aísla. Sí, es un aislante térmico que nos permite conservar el calor. Si no lo tuviéramos en un sitio como el Pacífico, lo que pasa es que el agua lo que hace es absorber el calor del cuerpo. Voy a empezar por contarles qué equipo es el que tenemos aquí. Ya dijimos que el equipo básico en que vamos a utilizar se compone de dos partes. ¿Cuáles son? La careta. Las aletas, eso, que son las que cada uno tenemos. Ahora, este es el equipo scuba, se compone de tres partes, ahí como lo ven. Aquí mismo vamos a hacer las dos acciones de la respiración. Inhalamos y... Exhalamos. Perfecto, vamos a hacerlo. Esa no me sale. Ah, espérate. Sí. Listo, está cerrado. ¿A todos les sale? Listo. Esta boquilla lo que hacemos es que va a quedar aquí en la encía, los labios van por encima. La verdad espero es como conocer cómo se hace, qué es lo que se puede hacer y qué no en cuanto a esta experiencia pues, de bucear. Quiero ver al menos alguna parte pequeña de algún ecosistema marino porque el océano es algo que el hombre no ha podido... descubrir completamente y pues lo poquito que se supone que la ciencia conoce, nosotros no lo conocemos, entonces quiero ver al menos una pequeña parte. Debemos tener 3.000 o un poquito más cada uno. 3.000 libras, ¿sí? ¿Ok? Sí. La de abajo. Esto es lo que hay, ¿verdad? Aquí hay 3.000 libras, o sea que hay mucho aire. Eso significa que tenemos bastante aire para disponer de nuestra inmersión, pero... Por normas del buceo, realmente... Temor, me da temor ir tan profundo, digamos. Me da temor que de pronto en la parte de respiración me quede o algo así, no sé. Que algo me pueda pasar. O que los animales me pasen muy cerca y les tenga miedo, les esquive y provoque algo. Equilibre la presión. Equilibre la presión. ¿Ok? ¿Ok? No me digan... Yundigua, que le debe su nombre al cacique indígena que pobló la isla con la comunidad Sindagua 1300 años antes de Cristo, fue el acuario que nos permitió a la expedición observar grandes tesoros marinos como corales, tortugas, peces globo, loro, pargos y meros. Ahí
acá. Es muy importante entender que en un parque nacional como es la Gorgona, aproximadamente el 90% del parque es un área protegida marina. Es decir, que lo que se está protegiendo aquí es todos los ecosistemas pues, asociados al mar. Y estamos también introduciéndolos pues, en conceptos de conservación, de cuidado. Estamos hablando de ambiente, es el ambiente subacuático. Todavía hay mucha vida, todavía tenemos mucho que proteger y bueno, mucha naturaleza que todavía podemos disfrutar. Entonces realmente que ellos tuvieran la perspectiva de que y es un parque que todavía está muy vivo. La Otra forma de conocer el mundo marino, y aunque no con las herramientas requeridas para el buceo, es el caretaje, una práctica más sencilla, pero igual de satisfactoria, que permite disfrutar y entender la biodiversidad acuática. Entonces la idea es llegar a esa playa, disfrutar lo más que se pueda, porque es un acuario natural, vamos a encontrar pues, cantidades de peces, que algunos que bucearon ayer, mejor dicho, quedaron encantados. Entonces ese lugar también, pues, el careteo también hace parte como un buceo, sino que ya es una parte pues, el que puede, pues se puede sumergir, mirar y es totalmente hermoso. Hay muchos corales, mejor dicho. Caminemos tranquilo, siempre una filita india y pues en silencio para poder observar pues, cualquier bicho o algo que veamos raro pues, por el sendero, ¿listo? Yundigua fue nuevamente el epicentro de la observación marina. En esta oportunidad recorrimos 2 kilómetros de distancia por un sendero lleno de vegetación, cascadas, aves y sonidos del mar. Bueno, genes, hemos llegado a nuestro destino. Este es el acuario o Yundigua. Como les decía, se le dice Yundigua porque hace muchos años pues, llegó a este lado un cacique indígena que llamaba Yundigua. Por eso le damos el nombre de Yundigua, pero también le llamamos acuario. Acuario porque es un acuario natural que a todo este alrededor aquí vamos a encantar pues, variedades de peces, corales, mauricio morena, tortugas, de todo se ve aquí en este sitio. Es un sitio pero muy atractivo y súper hermoso en este lugar. Muy grande. Entonces vamos a aprender a manejar pues lo que es la parte de la careta. Eso es muy sencillo, sino hay que tener como tranquilidad y disponerlos a aprender eso, que eso no tiene nada de complicación. Cuando nosotros los colocamos las caretas, siempre demos el pelo hacia atrás, porque a veces si el pelo está alocado, los ponemos la careta, por ahí los va a filtrar el agua y a veces los incomoda un poco. Esta correa debe ir en la parte más abultada de la cabeza, que es esta, ¿listo? Si nos sentamos la careta que está muy ajustada, vamos a sentir una presión y nos va a doler mucho en esta parte de aquí, de nuestra frente. Entonces con la correa ajustable podemos aflojarla. Digamos, estamos con la cara en agua, está aquí de la segunda parte que es el snorkel. Tiene una boquilla o una válvula de pulga y
Antes de iniciar esta experiencia, algunas recomendaciones necesarias sobre la importancia del trabajo en equipo, conocimiento de los implementos, confianza y responsabilidad con el compañero. Hay dos cositos allí, vamos a morder suave y con los labios vamos a cerrar esa parte, simplemente vamos a hacer esto. No vamos a hacer esto, porque los va a entrar el agua, por eso está esto aquí para sellar con los labios esa parte. ¿Y ahí qué? Tomas aire y lo vuelves. Pero okay. Eso tiene que ser por fuera. Por fuera, sí. ¿Y si yo me quiero hundir? Nomás tomas aire y no respira. Bajas. ¿Y por poquitos? ¿De a poquitos? Exacto. Y cuando sales, ahí sí sopla duro hacia afuera. Eso es todo, ¿listo? Vamos a observar el fondo, pues, los corales. Y si se puede, tortuga, lo que encontremos ahí, como la vida marina. Lo que se puede observar. ¿Tiene miedo? No, pues con que no sea muy ojo. No, primera vez. Además de la vivencia y el contacto con la naturaleza y parte de la fauna marina, los futuros ingenieros ambientales autónomos también aprendieron de otros temas que en la isla se trabajan con diferentes entidades como Parques Nacionales, la Fundación Yubarta y la Policía Nacional. ¿Ustedes qué profesión tienen? Ingenieros ambientales. ¿Están estudiando ingeniería ambiental? Sí, señora. Esta es una especie migratoria, ¿cierto? Su nombre común es ballena jorobada o yubarta. Yubarta no es solo la segunda denominación de la ballena jorobada, también es el nombre de pila de una fundación que nació en 1991 para rescatar este cetáceo, cuya carne es comercializada en algunos países del mundo, de su desaparición. Que nosotros la vemos muy frecuentemente en superficie, es lo que más vemos. El trabajo de la Fundación Yubarta es amplio e intenso. Investiga a profundidad cada aspecto de las ballenas jorobadas, como su migración, su genética, su reproducción y los negocios humanos que las depredan. Da conferencias para estimular su preservación, intercambia con sus pares internacionales y capacita a las comunidades en el manejo sostenible de esta especie. Cuando los animales están compitiendo en actividades de agonismo, de competencia, de agresión para acceder a una hembra, pues ahí decimos, bueno, son machos que están compitiendo. La forma de identificarles el sexo es cuando el animal salta, podemos ver los genitales, aunque no siempre es fácil. Tenemos alianzas con otros investigadores de otros países. Y un investigador de la fundación hace investigaciones tanto en Chile como en Colombia. Pero hacemos esfuerzos con otros investigadores para hacer comparación de información, ¿no? Para que podamos, como es una especie migratoria que se ve tanto en Chile, como en Perú, como en Colombia, Panamá, Costa Rica, entonces tenemos que intercambiar esa información para obtener los resultados comparados. Aquí hay un detalle, eso es bien importante porque nosotros en superficie no podemos identificar machos y hembras. En las especies de misticetos o de ballenas, las hembras son más grandes que los machos. Estas especies son familiares de los odontocetos que tienen dientes, los delfines, las orcas, el cachalote. No pagan avión ni van por tierra. Las ballenas jorobadas nadan desde Perú, Chile o Costa Rica hasta Gorgona dos veces al año. La primera para aparearse y la segunda para dar a luz. Vienen básicamente a reproducirse. Las ballenas jorobadas se alimentan en las aguas, en las altas latitudes,
y se reproducen en el trópico. En las altas latitudes durante el verano, y cuando llega el invierno a esas altas latitudes se mueven hacia el trópico para reproducirse. Entonces, en este momento que en el sur, en los canales patagónicos chilenos y en la Antártida están en invierno, las ballenas se han movido al trópico para reproducirse. Es una especie principalmente costera, como les había dicho, es muy acrobática, también lo han visto ustedes, es una de las especies de ballenas que más actividad realiza, aunque hay otras especies, de las 7 especies familiares, digamos, primas de esta especie, también hacen saltos. La ballena azul es una familiar, la ballena tropical, que es ese cráneo que hay allá, esa ballena tropical también salta, etc. La mayoría de los años que hemos venido, desde el 86, hemos venido pues con recursos de otras instituciones, pero solamente la Fundación Yubar, aunque hemos obtenido pues el apoyo de Parques. Pero este año el monitoreo lo estamos haciendo conjuntamente Parques y Fundación Yubar, porque a Parques le interesa conocer la información de las ballenas, darle continuidad a la investigación, y obviamente nosotros pues ya llevamos varios años trabajando y pues los resultados van a ser comparados con las informaciones obtenidas en años pasados. Los que salen seleccionados, pues venimos a representar aquí a la policía, porque para nosotros estar acá representa una serie de beneficios, ¿sí? Una misión importante cumple la Policía Nacional para la preservación de esta isla. Nosotros, el grupo tan selecto que les había nombrado, somos encargados aquí de custodiar todo lo que tiene que ver el área ambiental, tanto de la isla como el área marítima, ¿sí? Entonces nosotros somos los que velamos aquí por los recursos naturales. Por eso ustedes nos ven ahí en la entrada, que se hace una aduana ecológica, donde se le dice al visitante lo que puede y no puede hacer dentro de la isla. Al igual también ejercemos la labor en el mar, estamos pendientes de los recursos hidrobiológicos, ¿sí? Entonces estamos haciendo patrullajes alrededor de la isla. Gorgona, a pesar de ser una isla, no está exenta de situaciones de inseguridad o de actos en contra de la naturaleza. Por eso, la policía no permite ingresar aerosoles, licores o elementos que consuman mucha electricidad, como planchas de ropa o cabello y secadores. También está pendiente de que el turista no se lleve, maltrate o case animales para no alterar los ecosistemas. Pero ya cuando la persona es persistente en el delito o ya es reiterativo, entonces ya procede uno a ejercer las labores judiciales, ya se hace el procedimiento de captura como tiene que ser. Esta fue nuestra experiencia en el Pacífico colombiano, en Buenaventura, Guapi y Gorgona, partes del país que nos permitieron conocer algo del mundo debajo del agua, ese que aún tiene profundidades donde no han llegado el hombre, la luz del sol, ni la fotosíntesis. Ese, donde hay especies que subsisten bajo 2 grados centígrados y han desarrollado órganos luminiscentes para guiar su destino, y que el hombre conoció por el tsunami del sudeste asiático, el cual las expulsó a la superficie. Por eso, el reto es continuar los estudios. Lo que me dejó como de enseñanza, el cuidado del agua, principalmente el cuidado del agua de nuestras especies. Alcancé a observar algunos peces loro que lo que hacen es ayudar a que el coral se vaya regenerando, entonces pues eso hace que esta experiencia visualmente sea grata. Haber tenido la oportunidad de madrugar a ver ballenas y no, eso fue lo más maravilloso. Nos dio una gran información que nos sirvió mucho para comprender el tema sobre las ballenas yubarte. Un paraíso hecho por Dios, para la humanidad.
nosotros estamos aportando también a todos estos sistemas, a todo lo que es la parte de la estructura que tiene organizada Parques. Y ahora en este momento es hacer algo más continuo, que nosotros podamos tener un impacto, que los estudiantes también se beneficien con los contactos que dejamos hechos.